Muere Tina Galindo, reconocida productora teatral a los 78 años de edad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Espectáculo Show TV. Tina Galindo fue una figura destacada en la industria del espectáculo mexicano, reconocida por su trabajo pionero al traer exitosos musicales teatrales como Mamma Mía o Cabaret a los escenarios del país mexicano. La lamentable noticia del fallecimiento de Galindo fue compartida por su agencia de comunicación y las personas más cercanas a la productora. El mensaje decía lo siguiente: con profundo pesar le informamos que la noche del 29 de enero del 2024 ha fallecido la reconocida productora teatral Tina Galindo Ochoa. Además, se ha aclarado que la productora falleció repentinamente por un paro respiratorio. Tina Galindo, que comenzó su carrera como productora teatral en los años 70, también fue la representante de grandes estrellas de televisión y la actuación, además del mundo de la música. Bajo su tutela, la cantante y su querida amiga Daniela Romo, reconocida por éxitos como Yo no te pido la luna o De mí enamórate, giró por los grandes escenarios desde los años 80. A lo largo de su carrera, Galindo dirigió el Teatro de los Insurgentes, uno de los teatros más emblemáticos de la Ciudad de México. Su contribución al mundo del entretenimiento fue ampliamente reconocida y su pérdida fue lamentada por la comunidad teatral y sus colegas en el auditorio, quienes la recordaron con cariño y aprecio por su valioso legado.